el Consejo de Ministros ha acordado la declaración del 17 de marzo, Día del cómic y del tebeo. Se reconoce así el valor del cómic y del tebeo desde el peso de su historia a su importancia en el contexto actual. Mostramos así nuestro apoyo al sector reconociendo el papel de sus profesionales en la vida social y cultural. No olvidemos que los cómics, los tebeos son a menudo la puerta de entrada a nuevos lectores. Hemos escogido la fecha del 17 de marzo porque se considera la fecha en la que se inició la publicación de la revista de historietas TVO, que popularizó el modelo editorial de manera expansiva en España y dio nombre al propio fenómeno. El Gobierno ya está desarrollando políticas que reconocen la labor de los creadores de cómics. El del cómic es un sector cultural y económico pujante y al alza. Solo les daré... Unos datos correspondientes al año 2021, elaborados por la sectorial del cómic en España. En 2021 se publicaron en España algo más de 4.130 cómics, de ellos 1.082 con autoría española. El número de páginas producidas supera las 650.000. Entre guionistas, dibujantes, coloristas y traductores, hay más de 1.000 autores de cómic en España. Hay alrededor de 40 editoriales especialmente activas en la publicación de cómics, con más de 5 publicaciones al año. Existen más de 250 librerías especializadas en cómic en España. En España se celebran cada año más festivales de cómic y manga, superando ampliamente la cifra de un millón de participantes. Desde el Ministerio de Cultura y Deporte dedicamos uno de los premios nacionales al cómic y, precisamente, la semana pasada, el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial ha recaído por primera vez en una editorial especializada en cómic, en este caso, la editorial catalana Norma Ediciones.